Estas son las 5 noticias más importantes de la visión hoy martes 21 de junio. Un nuevo video de la masacre de Uvalde en Texas muestra a policías esperar casi durante una hora en el pasillo antes de enfrentar al tirador. El director del Departamento Tejano de Seguridad Pública agregó este martes que 3 minutos después de que el asesino entrara ya había suficientes agentes de policía armados en la escena como para poder detenerlo. En la frontera entre México y Estados Unidos, 5 cuerpos fueron recuperados este fin de semana en los canales que corren paralelos entre Estados Unidos y México. Esto a pesar de las advertencias dadas a los migrantes. En México este martes anunciaron el homicidio de Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, sacerdote jesuitas de la comunidad de Cerocahui en Chihuahua. La orden religiosa señaló que los sacerdotes de 79 y 81 años fueron atacados por sujetos armados. En Georgia, el estado se encuentra en elecciones primarias de segunda vuelta donde se decidirán los aspirantes demócratas a 4 de los principales cargos constitucionales del estado junto con varias segundas vueltas en el Congreso. Hija de Elon Musk solicita cambio de apellido. Apenas cumplió 18 años, Javier Alexander Musk ha solicitado cambiar su nombre a Vivian Jenna Wilson. Esta solicitud fue hecha en el Tribunal de California.